olvidarse de lo que veremos en la telenovela, hermanos. Homer es golpeado salvajemente cuando empieza el año nuevo. A Keith, completamente borracho, le confiesa a Yaman que Susan está embarazada de él. Surella devuelve el anillo rabiosa y Yaman busca a Susan para decirle que la ama. Nevat le pide el divorcio a Keith y le tira un baldazo de agua fría. Fatma al fin logra recordar dónde dejó escondido el dinero. Homer descubre que Lydia y Sar fueron los que estrellaron el carrito de arroz, mientras Ayas y Asille se empiezan a acercar mucho más. Akif busca a Orhan para contarle que peleó con Nevat y ella lo botó de su casa, así que él no puede tomar té y vino a buscarlo para que él lo invite. Orhan está contento, pero le pide que tenga cuidado con Fatma, pues ella tuvo un accidente y ha perdido la memoria. Fatma sí recuerda a Akif y dice que él es inolvidable. Ella se burla, pues recuerda que él es infiel y Akif le agradece por no delatarlo. Fatma le pregunta por qué la despidió y Akif le aclara que fue Yaman, pues ella convirtió la cocina en una zona de guerra. Los estudiantes se reúnen con la maestra Phyllis para entregar sus regalos de fin de año. Ogul le entrega un perfume a Ver y él dice que huele genial. Ver le regala a Ivy que un collar de corazón con sus fotos dentro. Ella le agradece feliz y Yasmín se pone una camiseta entregándole su regalo a Tolga. Él se da cuenta que es otra camiseta y cuando se la pone se puede leer el dueño de mi corazón. Tolga está feliz, pero Ogul los apura y se molesta al ver que Ivy que le da un cartón. Pero cuando lo abre, se da cuenta que es un collage de fotos donde se ve a Ivy que y él, así que se enternece abrazando a su hermana. Yasmín abre su regalo y ve que es una cajita con fotos románticas de Tolga y ella, así que le dice que es hermoso y le gusta mucho. Aya le regala guantes a Asille y la chica le da un tejido de Baby Yoda. Aya se alegra, pues ese es su personaje favorito. Susan le tira el regalo a Sar y cuando este lo abre, ve que es un libro de cómo ser una buena persona. La chica dice que lo necesita y Elif le entrega su regalo a Susan y ella se emociona al ver que es una diadema. Homer comenta que es una princesa y la chica sonríe feliz. Homer le regala a Elif un lapicero y Lydia se acerca al chico regalándole una bufanda. Ella intenta ayudarle a ponérsela, pero Susan se interpone entre ellos y empieza a tocar a Homer. Sar le da su regalo a Lydia y ella se emociona al ver que es un cuadro de Bonnie y Clyde, dos criminales, así que todos se quedan confundidos. Ogul le da a la maestra Phyllis su regalo de clase y ella agradece al ver que es un perfume. Todos se abrazan deseándose feliz año nuevo y Tolga anuncia que esa noche dará una fiesta en su casa, así que los espera a todos. Elif busca a Sebal para darle su pago de colegiatura y Sebal cuenta el dinero poniéndole el nombre de la chica en el sobre, pero se mancha la mano, así que sale a lavarse. Elif se encuentra feliz con sus amigas, pero ve a su padre y se retira molesta, pero su mochila se cae con todas sus cosas. Gorkan corre a ayudarla, pero la chica lo trata muy mal. Sebal sale de su oficina y Gorkan entra a limpiar, pero de pronto se da cuenta que hay un sobre con dinero donde está escrito el nombre de su hija. Él lo mira, sintiéndose tentado a tomarlo. Sar le pregunta a Lydia si le gustó el cuadro y ella responde que sí y empieza a planear las travesuras que harán el año nuevo. Ellos recuerdan felices cuando echaron a rodar el carro de arroz de Homer. Vemos que se ríen mucho, pero Susan y Homer han escuchado todo y aparecen por detrás. Homer le reclama a Lydia por hacerle eso y Susan le recuerda que siempre supo que ella era una mala persona. Lydia se disculpa y Homer le dice molesto que no esperaba eso de ella. Sara intenta defender a Lydia, así que Homer le pide que se calle la boca. Lydia pide perdón en nombre de ella y Sar, pero el chico le dice que se divirtieron mucho, así que no debe arrepentirse, pues pueden pagar ese carrito. Homer le reclama
por querer arreglar todo con dinero y le advierte que no se meta con ellos. Lidia quiere llevarse a Sar y Homer le dice que es una vergüenza y que él siempre la defendió, pero ya sabe quién es en realidad. Él se retira con Suzanne mientras Lidia se queda muy mal. Sar le reclama por estar llorando por Homer y Lidia dice que ya lo perdió. Sar le recuerda que Homer nunca la amó, así que ella debe conservar su orgullo y fijarse en un chico que realmente la ame. Pero Lidia le grita que él no le gusta para nada y no pueden involucrarse, así que se va, dejando a Sar renegando mucho y decepcionado mirando el cuadro. Sebal regresa a su oficina, pero se da cuenta que el dinero que dejó no está, así que sale nerviosa. Phyllis se acerca preguntando si hay algún problema y Sebal le explica que dejó dinero en su escritorio, pero este desapareció. Elif y Bear están escuchando todo y la chica mira a su padre pensando que él es un ladrón. Phyllis le pide a Sebal que busquen bien en su oficina, mientras Elif se acerca a su papá pidiéndole que no los deshonre más y devuelve el dinero. Gorgan niega que él haya tomado dinero, pero Elif le recuerda que ella lo vio entrar a la oficina de Sebal. Bear defiende a su padre, pero Elif dice que se asegura que él es un ladrón y le pide que lo devuelva de una vez. Gorgan se queda callado y Sebal sale renegando, pues no lograron encontrar el dinero. De pronto, Burag aparece, diciéndole que él tomó el dinero de Elif y lo llevó a contabilidad. La chica reacciona sorprendida, mientras Sebal le hace ver a Burag que por su culpa estaba demasiado nerviosa. Elif se siente arrepentida y Bear le dice que juzgó a su padre mal. La chica se va mortificada, mientras Gorgan sufre por ella. Elif se queda muy triste a solas, pero Bear la busca, haciéndole ver que debió disculparse con su padre. Elif le pide entenderla, pues ella vivió cosas muy feas con su padre. Ella le cuenta que Gorgan robó el dinero de su mamá para ir a apostarlo y ella está cansada de estar decepcionada de él. Bear le dice que es verdad que tuvo una infancia difícil, pero su padre ya está arrepentido, así que debe darle una oportunidad. Elif se niega y Bear se retira renegando. Elif llora, pues dice que nadie merece tener un padre ladrón y está cansada de confiar en ese hombre. Así ya empieza a trabajar en un puesto de salchichas y Ayas llega sorprendiéndose al encontrarla allí. Él saluda al dueño, pues ambos son amigos desde hace años. Vemos que le dice que Asiye es buena en lo que hace y que ambos son compañeros de clase. Asiye le da su pan con hot dog y Ayas le pide a su amigo que no deje a la chica trabajando sola. Vemos que se ofrece a ayudarla y se pone el mandil. Su amigo comenta que irá a ver otro carro de salchichas y Asiye se queda solas con el chico. Ella le pregunta por qué hace eso y él responde que quiere ayudarla para que termine pronto y vaya a la fiesta de Tolga. Ellos empiezan a preparar las salchichas y Ayas llama a la gente a gritos. Vemos que juntos se divierten trabajando y terminan pronto las ventas. Así ella le agradece por su ayuda y él le dice que siempre la va a apoyar y la manda con su familia. Así que así ella se retira feliz. En casa de los Eren están listos para celebrar el año nuevo y Ivy que comenta que no quiere ir a la fiesta de Tolga, pero su hermano insiste. Vemos que trae el peluche queriendo que lo traten como a un integrante más. Fanma le sirve la comida y dice que hizo lo que pudo con lo que había en casa, pero Bull reniega ya que si ella recordara dónde está el dinero podrían estar comiendo en París. Susan sonríe al ver sus ocurrencias y Homer le hace ver que la suerte de los Eren es tan mala que si encontraran el dinero, seguro lo queman o lo pierden de nuevo. Emer se disculpa, pues antes botó dinero, pero dice que fue para que no pelearan. Homer le hace ver que está bromeando y dice que casi no cree que haya dinero escondido en casa, pero Gull responde que él lo vio con sus propios ojos. Susan comenta que quizás Fatma no la recuerda, pues hasta ahora no le habla nada, pero Fatma le aclara que sabe que ella es la madre de Homer.
Orhan pide la palabra para dar su discurso de Año Nuevo y Ogu lo incomoda, pidiéndole que le dedique palabras bonitas. Ivy que trae a su hermanito y Orhan se levanta, deseándoles a todos un feliz Año Nuevo y dice que quiere que obtengan buenas notas. Ogu le recuerda que irán a casa de Tolga después de cenar y Orhan está de acuerdo, así que todos se ponen a comer felices. Akif reniega por tener que trabajar ese día y con el clima tan frío. Yaman llega con su hija, quien se sorprende al ver a Akif con esa ropa, pero Akif dice que todo lo que se pone le queda bien. Yaman le da la llave de su carro y Akif reniega otra vez por su trabajo, pero Nevad llega y él le dice que dirá a todos que preparen el extintor de incendios. Nevad le pregunta por qué y Akif la halaga diciendo que está en llamas con ese vestido rojo. Ella le pide que no se gaste y Akif le ruega que no lo deje trabajando afuera, pues hoy hace demasiado frío, pero ella responde que no es más especial que los demás trabajadores, así que se va a quedar hasta medianoche. Vemos que le da la llave de su auto para irse a disfrutar adentro, mientras Akif se queda renegando. Sebal le agradece a la esposa de Sado por la comida que preparó y toma una foto para presumir en las redes, pero Yasmín se acerca y le informa que irá a casa de Tolga para recibir el Año Nuevo. Ayas dice lo mismo y Sebal se incomoda. Sar se niega a acompañar a los chicos, pues no quiere estar con esa gente. Sebal se alegra, diciendo que pasará la noche vieja con él, pero Sar le dice que estará en su cuarto y le pide que ella comparta la comida con Gulten. Yasmín y Ayas se despiden y Sebal se lamenta, pues la comida fue por las puras. Gulten le pide que coman juntas y después disfruten algo de televisión, pero Sebal se retira renegando. En casa de Tolga, Homer comenta que ese año no les pasó nada bueno, pero Susein le dice que ella está allí. Homer le toma la mano diciendo que es verdad y así le dice que aunque no tienen dinero, tiene a sus hermanos vivos. Aya la mira enternecido y Homer le envía un beso, pero Gul comenta que es muy aburrida. Él dice que lo más lindo que le pasó este año es tener a Elif. Vemos que le pide que no lo deje, como lo hizo la otra. Elif se incomoda, preguntando a quién se refiere, y él le responde que hubo una chica antes que ella, que lo dejó para irse a Alemania. Elif le pregunta que si tuviera pasaporte, iría tras ella, pero Gul dice que eso es pasado. Sin embargo, Elif se molesta mucho y se aleja de él. Yasmín les pide que no peleen y comenta que ese año fue muy difícil pues perdió a su padre. Todos se entristecen, pero la chica agrega que todo terminó muy bien pues encontró el amor. Tolga le hace recordar que iba a tomar otro camino, pero Yasmín le hace ver que ella está allí a su lado. Ber comenta que él es el más afortunado porque encontró a su hermana y a su padre. Ivy que dice que es verdad y Yasmín le dice a Ayas que es su turno. El chico comenta que vino a Estambul y se alegra de estar allí. Yasmín le recuerda que solía renegar por el tráfico y Ayas dice que ahora no le molesta pues al fin tiene amigos. Lidia llama a Tolga y él la invita a su reunión, pero la chica se niega pues Homer está molesta con él. Tolga le dice que hará que se reconcilien, pero Lidia se sigue negando y pregunta si Sara está allí. Tolga responde que no, pues nada tiene que hacer junto a ellos. Lidia le agradece y se despide rápidamente. Nevad mira de lejos a Akif mientras él come con los camareros muy feliz. Ella dice que es vergonzoso y está triste por el fin de su matrimonio, pero reacciona pues no puede perdonarlo, así que dice que ya sabe lo que tiene que hacer. Akif disfruta su plática con los camareros, pero Nevad se acerca y los chicos se retiran. Akif le pide que no se moleste con ellos, pues él tenía hambre y ellos le dieron algo. Además, le pide que le descuente de su salario, pero Nevad le pide que disfrute su comida. Él se despide, diciendo que irá a trabajar afuera, aunque hace demasiado frío, pero Nevad le pide que se quede allí. Akif no puede creerlo y se alegra mucho, pensando que ella le está perdonando. Él dice que va a regresar a casa, pero Nevad
le anuncia que se va a divorciar de él y empezará un nuevo año soltera. Ella se retira, dejando a Akif atónito, mirando su anillo de casado. Los chicos juegan en casa de Tolga y se retan entre parejas. Omer juega con Susein y Ivy que con Ver, mientras Asiye juega con Ayas, pero Gol debe jugar con su hermana. Mientras tanto, Lidia busca a Sar y él se sorprende mucho con su presencia. Vemos que le recuerda que le gritó por Omer, así que debería estar en casa de Tolga. La chica le pide perdón y acepta que fue ridículo lo que dijo, pero comenta que no puede pasar año nuevo sin él. Sar le pide que no diga eso, pues está impresionado. Vemos que le pide que lo deje solo, pero Lidia se niega y lo jala con ella. Ellos se van de la mano felices. Akif mira cómo Nevat se divierte con Sureya y Yaman. Vemos que se incomoda mucho, pues ellos están siendo felices sin él. Nevat se despide, pues debe regresar a su casa. Pero cuando se levanta, Akif le grita que ahora no está trabajando, así que no moverá su carro. Él dice que lo puede despedir si desea, pero Nevat no le hace caso y Akif sigue renegando al ver a Sureya riéndose tanto. Así que dice borracho que es hora de darle un regalo de año nuevo. Él se acerca a la mesa, deseándoles que disfruten su comida. Yaman le pide que se siente, pero Akif se niega. Yaman le cuenta que están planeando el lugar donde se van a casar y Akif se ofrece ayudarles a buscar el lugar correcto, diciendo que tiene un amigo, organizador de eventos. Sureya le dice que no es necesario, pero Akif le deja claro que de todos modos no habrá boda y no tiene un amigo organizador. Yaman se sorprende y le pregunta por qué dijo todo eso. Akif responde que más tarde le va a contar y Sureya le dice a su novio que Akif se ve borracho, pero Yaman insiste en que Akif les explique. Akif le revela que será padre, pues Susan está embarazada. Sureya se queda atónita y Yaman muy sorprendido. Él comenta que no entiende nada y Akif se ríe, diciendo que será padre por segunda vez, pues Susan está embarazada. Sureya se pone molesta y le pregunta a Yaman si eso es cierto, pero él está atónito, sin decir nada. Sureya se levanta, dándole su anillo de compromiso y maldiciendo a los dos hombres. Ella se va, mientras Akif dice que se volvió loca. Lidia y Sar disfrutan la noche juntos y él le toma la mano cuando ella se quema. La chica se siente extraña y le pregunta si le tomó la mano con una excusa. Sar responde que sí y ella lo mira con ternura, pero reacciona y le pide que sigan comiendo. Ella comenta que le dijo adiós a Omer, pues Sar tiene razón y ella no puede estar detrás de alguien que no la quiere. Vemos que comenta que hay muchos otros hombres guapos. Sar le pregunta si ahora irá tras él y Lidia le pide que mejor vayan a caminar. Yaman busca a Susan, quien se sorprende mucho, preguntándole qué hace allí y si algo pasó. Pero él le pregunta por qué no le dijo que estaba embarazada. Ella le pregunta quién se lo dijo y Yaman delata a Akif, diciendo que le hubiera gustado que ella le dé la noticia, pues él tiene derecho a eso. Susan responde que ese no es su asunto y puede continuar su camino con Sureya, pero Yaman le cuenta que Sureya lo dejó y es imposible ahora que se casen. Susan se queda sorprendida y lamenta eso, pero Yaman le dice que él no está triste, pues no estaba enamorado de Sureya, sino de ella. Pero como Susan lo rechazó, empezó una relación con Sureya. Susan se queda sorprendida y Yaman le confiesa que la ama. La señora se llena de felicidad, pero dice que él está cambiando de opinión muy rápido y eso la confunde. Pero Yaman le pide que le dé una oportunidad para demostrarle que puede hacerla feliz. Susan sonríe dudando, pero Yaman le pide que empiecen por celebrar el año nuevo juntos, ya que los dos son personas solitarias. Susan le cuenta que iba a ver una película y tomar té, y él dice que si le permite, quiere estar con los dos. Vemos que mira la barriguita de Susan pensando en su hijo, así que ella le pide que pase y se queda sonriente, pensando que la suerte por fin cambió. Los chicos se divierten comiendo, pero Yasmín
Sugiere que falta música, así que Tolga le pide a Sille que cante. La chica lo hace y todos le acompañan con palmas y bailando a su ritmo. Akif busca a Nevat y la ve compartiendo con Bahar, quien recibe su regalo feliz. Él empieza a llorar al ver todo lo que se está perdiendo. Lidia pasea feliz con Sar por todas las calles de Estambul. Akif le grita a Nevat que deben estar juntos y quiere que ella le dé cariño, pero vemos que Nevat le tira un baldazo de agua fría y se va molesta, así que Akif le grita que no se dará por vencido y no se irá de allí, así que es posible que muera congelado. Los chicos bailan felices y todos aplauden a Asille, pero Elif le reclama a Ogul por beber de su vaso. Él le dice que se confundió, pero ella responde que seguro está distraído, pensando en Alemania. Todos molestan a Ogul, pero él le pide perdón a Elif. Omer dice que irá a comprar más bebidas y no acepta que Tolga o Susen lo acompañen. Fatma se siente encima del peluche de Mel y pregunta qué es eso. La niña le recuerda que ella le dio ese regalo y Fatma le pide que lo aleje de ella, pero se da cuenta que el peluche está descosido, así que grita que escondió el dinero allí. Orhan grita de emoción abrazando al peluche. Tolga les pide a todos que se levanten, pues falta un minuto para las 12, pero Susen dice que Omer no regresa. Sin embargo, todos se paran a abrazarse, pero vemos que Omer está acercándose a casa de Tolga y unos hombres lo interceptan, preguntándole si él se llama Omer. El chico responde que sí y ellos le dicen que Cengiz le envía saludos y le advierte que debe renunciar a su denuncia. Omer responde que no lo hará y los hombres empiezan a golpearlo salvajemente, deseándole sarcásticamente que tenga un feliz año nuevo. El chico sufre mucho, tirado en el suelo, viendo la sangre de su cara, pero los demás hacen el conteo de año nuevo y los fuegos artificiales empiezan. Omer mira todo muy triste, pues recibe un año nuevo así. Él se siente solo, mientras todos están abrazando felices. De pronto, vemos que Omer se ríe gritando feliz año nuevo, pues ve que su situación es demasiado irónica. Y tú dinos, ¿crees que Omer pueda seguir con la denuncia? ¿Yamal se casará con Susan? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.